Hola a todos, voy a partir presentándome. Mi nombre es Nayaret Melis, soy estudiante de quinto año de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad Central de Chile y me encuentro realizando mi práctica en la Escuela Inclusiva Bella Acuarela. Bueno, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo ayudar a niños TEA en situaciones de conductas disruptivas. Para comenzar, debemos partir de la base. ¿Qué es TEA? Bueno, la sigla TEA significa trastorno del espectro autista. Este es un trastorno de origen neurobiológico, el cual afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Se presentan dificultades en dos áreas principalmente. Una es la comunicación e interacción social, y la otra es la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Es de esta última de la cual hablaremos el día de hoy. Bueno, dentro de los problemas de conducta más frecuentes que podemos apreciar en un niño con TEA, encontramos las conductas que amenazan la seguridad propia, como lo son las autolesiones, conductas agresivas verbales o físicas que amenazan la seguridad de miembros de la familia u otras personas fuera del círculo más cercano, o la destrucción física de bienes materiales, negativas persistentes a las peticiones de los adultos, ruptura de normas o leyes sociales, o alteraciones emocionales negativas con extrema irritabilidad, ansiedad o descontrol emocional, las cuales muchas veces son desencadenados por una emocionalidad extrema positiva. O sea que el niño se encuentre en un estado de excitabilidad. Dentro de las causas de estas conductas, encontramos principalmente una hiperestimulación sensorial, una alta frustración en el niño, dificultades en la comunicación, acontecimientos inesperados, desorden y desregulación emocional, o una mala comprensión de contextos y sus normas sociales. Bueno, es importante tener en cuenta que los niños con TEA tienen dificultades, como mencioné anteriormente, para entender y comunicar sus sentimientos y emociones, lo cual los lleva a expresarse a través de comportamientos o ciertas conductas, las cuales muchas veces suelen ser disruptivas o negativas. Es importante que nos demos cuenta de esto y tratemos de entender cuál es el mensaje que nos pueden estar otorgando, para así nosotros poder ofrecer una respuesta adecuada a este. Las conductas disruptivas siempre van a tener un motivo, lo cual es importante que averigüemos y podamos así ayudar al niño de la mejor manera posible. Una de las maneras en las cuales podemos ayudar a nuestro niño es realizar un análisis de la conducta. Para esto podemos elaborar un diario u hoja de registro de la conducta en donde debemos tener en cuenta los antecedentes, que son los hechos que suceden antes de que el niño muestre esta conducta, en qué circunstancias se desarrolla, ya sea la hora del día, las características del entorno, las personas presentes en ese momento, los factores desencadenantes, siendo la acción o conducta que se observan en el niño, y los resultados, que son las consecuencias de la conducta, lo que va a suceder después, cómo se tranquiliza y se calma el niño, y cuál es su comportamiento siguiente. Es importante comprender siempre y manejar los desencadenantes para así evitar estas situaciones. Frente a una conducta disruptiva, es importante la estimulación positiva, en donde nuestro principal objetivo va a ser calmar al niño, para hacer que éste permanezca tranquilo y poder otorgarle una especie de seguridad a él. Para esto podemos dirigir al niño hacia otras actividades o hacia una conducta funcional, distraerlo con algo que sea de su agrado o interés, o cambiar el contexto y situación, llevándolo a un sitio tranquilo, relajándolo y calmándolo. Frente a estas situaciones es importante evitar el uso del no. No es un momento de negociar y podemos utilizar el razonamiento en otro momento. Bueno,
¿Cómo podemos contener las conductas disruptivas? Voy a hablar sobre cuatro posibles técnicas o alternativas que podemos utilizar frente a estas situaciones. Voy a hacer enseñar técnicas de relajación, ayudarlo a comprender las cosas, utilizar técnicas de respiración profunda u otorgar estímulos sensoriales dependiendo de la necesidad de cada niño. Dentro de las técnicas de relajación encontramos la yoga, la cual es la más conocida. Esta ayuda a mejorar la fuerza o relajar músculos, ayuda a mantener la buena postura y a tomar conciencia del cuerpo, ayudando así a reducir conductas obsesivas y mejorar el autoestima. La musicoterapia ayuda al aprendizaje de pautas y destrezas a nivel social, estimula la comprensión de diversos aspectos del lenguaje, incentiva el deseo de comunicación y ofrece un espacio para la autoexpresión, reduciendo así las conductas estereotipadas no comunicativas. Otra alternativa es el bote de la calma, el cual ejerce una acción relajante adicional al niño, eliminando así todo vestigio de irritación o ansiedad en él. El ejemplo que presento ahora es del bote de la calma. Este es súper fácil de realizar y lo podemos hacer en el hogar junto a nuestros niños. Los materiales que necesitaremos son un frasco recipiente con tapa, escarcha brillantina, agua y glicerina o un pegamento transparente. Para realizarlo, debemos incorporar agua hasta la mitad del recipiente para luego añadir el pegamento o la glicerina y continuar añadiendo la escarcha brillantina. Se finaliza este bote completando el frasco con el resto de agua y cerrándolo. Para el uso, el niño solo debe agitar el frasco. En este se concentrará en el movimiento del líquido que contiene. Y al permanecer concentrado en esos movimientos, lo ayudará a bajar sus pulsaciones y que éste se vaya tranquilizando y calmando poco a poco. Otra manera que podemos utilizar es ayudarlo a comprender las cosas, otorgándole conductas alternativas, las cuales consisten en instruir al niño a que ejecute y aplique nuevas conductas que le puedan servir para reemplazar aquellas conductas problemáticas o disruptivas. Otorgar habilidades generales, en donde debemos ampliar las competencias del niño para incrementar sus oportunidades de evitar con éxito las situaciones problemáticas. Y por último, habilidades de afrontamiento, las cuales tienen como finalidad otorgar habilidades para que el niño pueda tolerar o afrontar situaciones poco gratas para él o los retrasos en el logro de sus deseos. Bueno, en esta imagen es posible apreciar algunos ejemplos de lo que mencioné anteriormente. Como conducta alternativa, podemos enseñar a pedir ayuda y enseñarlo a llamar cuando requiera una atención. Dentro de las habilidades generales, podemos enseñar al niño a organizar una actividad, a discriminar estímulos y enseñarlo a elegir. Y de las habilidades de afrontamiento, podemos enseñar a utilizar el buen humor, enseñar a tolerar las demoras y enseñar a persistir en el esfuerzo. Dentro de las actividades de técnicas de respiración profunda, podemos realizar el Lazy 8, el cual es uno de los más conocidos, el cual consiste en colocar el dedo en el punto de inicio, que se encuentra en el centro del número, y recorrer el número 8 con el dedo mientras se respira en una de las mitades y se expira en la siguiente. Otra manera puede ser inflar un globo gigante imaginario, en donde el niño deberá sentarse cómodamente en una silla con la espalda recta. Consiste en inflar un globo invisible, para lo cual debe tomar aire por la nariz y exhalar, imaginando cómo este se va inflando y volviendo cada vez más grande. Otra manera que podemos controlar estas conductas puede ser ofreciendo estímulos sensoriales. Para el sistema proprioceptivo podemos crear un rincón acogedor con el uso de sacos o diferentes pesos.
guantes o calcetines de presión, o realizar masajes con diferentes presiones u objetos. Para el sistema táctil, podemos crear paneles táctiles con diferentes texturas para que el niño las vaya conociendo e incorporando progresivamente. Dentro del sistema visual, podemos utilizar el uso de móviles, de pictogramas, el uso de botellas con diferentes materiales dentro, jugar con pinturas, etc. Para el sistema auditivo, podemos utilizar micrófonos o audífonos, utilizar música o sonidos de diferentes cosas. Para el sistema olfativo, podemos crear cajas olorosas, utilizando velas aromáticas e inciensos. Para el sistema gustativo, podemos exponer al niño a algún juego que presente diferentes tipos de sabores, ya sean ácidos, dulces, salados o agrios, y que éste los vaya conociendo y experimentando. Para el sistema vestibular, podemos realizar actividades de balanceos, que el niño gire sobre sí mismo, para que pueda ir teniendo un control de su cuerpo. Es importante que frente a la estimulación sensorial, tengamos en cuenta que el estímulo entregado debe ser acorde a las necesidades y características propias del niño, ya que no todos son iguales, y debemos tener en cuenta el tipo de dificultad sensorial. Si nos encontramos frente a un niño hiposensitivo, debemos otorgar una mayor cantidad de estímulos, los cuales pueden ser los que mencioné anteriormente. Y si nos encontramos frente a una hipersensibilidad, debemos disminuir la cantidad de los estímulos entregados al niño. Esta es otra opción para poder realizar en la casa, que es un kit calmante, el cual contiene diversos objetos, los cuales se pueden utilizar para la estimulación de los diversos sentidos. Por ejemplo, dentro de la estimulación proprioceptiva o táctil, podemos utilizar el uso de pelotas para apretar, masillas, cepillos de masajes, entre otros. La estimulación visual, podemos incorporar el uso de botellas sensoriales, lámparas de luz. Para la estimulación auditiva, podemos utilizar distintos tipos de sonajeros, etc. Ya para ir cerrando esta presentación, es importante señalar que las formas de liberar el estrés, la ansiedad y la ira serán diferentes para cada niño, al igual que el aprendizaje y la comprensión de los factores desencadenantes. También el aprendizaje de las técnicas y maneras para calmar a nuestros niños debe ser analizado de acuerdo a las características individuales de cada uno. Ya, para finalizar, cabe mencionar y recalcar que es de suma importancia conocer las situaciones en las que se presentan las conductas disruptivas, conociendo sus causas y consecuencias y cómo se comporta el niño frente a estas, para así poder conocer qué es lo que el niño nos está tratando de comunicar y así otorgarle una respuesta adecuada ante estas situaciones. A su vez, es primordial conocer las características individuales de cada niño para poder otorgar las herramientas que necesita para poder afrontar o salir de las situaciones que generan las conductas disruptivas. Y esa ha sido toda la presentación. Espero que pueda servirles de ayuda y nos vemos en un próximo video.